Ay, oye, están buenos los que están mandando, Está buenísimo. ¿Alguien? ¿Quién subió esto, ¿Quién subió esto a la red? ¿Quién lo puso? ¿Alguien grabó? ¿Quién grabó esta parte? Yo no me acuerdo de esto. ¿Alguien metió un insert de esto al timeline de ¿Lo subieron o no, güey? ¿Quién fue? Diga. ¿Quién fue? Espérame, no, es que yo nunca dije esto. Yo nunca dije nada de Susana. Estoy casado, si esto lo ve mi mujer, se put... Neta, no se vale. Neta, no se vale. ¿Quién? Vamos a ver esto ahorita yo. Ahorita yo me arreglo con esta gente. Pues una canción de Celia Cruz, La Burundanga. Y estamos en uno de los momentos más importantes e interesantes para muchas damas que nos están viendo a través de internet, a través de las redes sociales. Estamos con el señor Jorge Aravena. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo bien aquí, pasándola bien. Estoy con Celia Burundanga, que me está compartiendo algunos datos de la obra. Pero muy amiga de Celia, ¿de dónde conoces tú a Burundanga? Bueno, a Burundanga. No, a Burundanga la conozco apenas hace un par de días, unos 3 días, 4 días nada más, aunque... vengo de zona Burundanga. ¿Cómo? Bueno, vengo de ¿zona Burundanga? De Sudamérica, entonces pero salí muy pequeño ya, o sea, hace aproximadamente unos 15 años, entonces me enteré de la Burundanga después ya cuando estaba fuera de Venezuela. O sea, ¿nunca usaste Burundanga o nunca usaron Burundanga contigo? No, nunca usaron Burundanga, pero dije en algún momento alguna verdad, descubrí alguna mentira que no sé si tomaron burundanga o me dieron burundanga y no me di cuenta. Espérate. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿En dónde? ¿Y por qué? Mira, me pasó una vez que yo estaba haciendo una novela, vivía en Estados Unidos, en Miami, y me fui a Venezuela a hacer una novela y de repente me llamaron. Oye, ayer quisiste, saliste. Yo le dije, no salí. Entonces, porque de verdad no iba a salir, ¿no? O sea, no estaba tan mintiendo, sino una mentirita nada más. Y salí, pero sí salí al final como a la 1, 2 de la mañana, salí un ratito. Entró y ya llegué temprano a mi casa, ¿no? Como a las 9 de la mañana, 8. Entonces, pero le dije que no, para evitar problemas, y total me porté bien. Muy bien, así que me porté. Entonces, y resulta que bueno, después me descubren porque resulta que tomaron fotos y salió al día siguiente en las partes por ahí, ¿no? Normales, así como la gente y la sube, ¿no? Entonces, me descubrieron, pero resulta que la que me hicieron a mí fue lo mismo. Me dijeron que no habían salido y salieron fotos de una ex. A eso yo le llamo. Me pagaron con la misma moneda. A eso yo le llamo. Justicia divina, Jorge Aravena. Me consta que yo no hice nada. Ahora no me consta que lo me A usted, ¿qué le consta? Lo que usted le debe constar es que nos sigue mandando videos, por favor. Mándenos su momento Burundanga, el más importante, ¿en dónde? A través de las redes sociales que están apareciendo, absolutamente todas. ¿Quieres ver la tuya? Mándala, es la única forma. Por Aravena. Muchas gracias, Muchas gracias, ya saben, no se pierdan Burundanga, está muy divertido. Yo sé que no van a parar de reírse de principio a fin, así que los veo en el teatro. Chao. Y dijo la verdad. Burundanga.